clínica. Y acabo de llegar y se me fue la llave que me saca, me había quemado. ¿Qué se le quemó? ¿Qué se le quemó? No, pues todo, pero no puesto ni camisa. Todo quemó. ¿Qué le quedó? Nada, no he puesto ni camisa. Hasta los papeles me quemaron. Los remedios. ¿Qué le está pidiendo al gobierno local? No estoy pidiendo nada porque apenas pasó el accidente. Además, antes no ayuda. No, nunca me han ayudado y no me irán a ayudar. Eso no va a pedir a la gente. No, que van a ayudar esa gente. ¿Qué va? Si nunca me han ayudado, nunca. Yo estaba enfermo y no por los vecinos que me ayudan. Como son los vecinos. Pero el gobierno y nada, es mejor nada. Nunca la ve nada a la gente. Pues yo estaba haciendo la comidita cuando me prendió la pipa del gas y yo me quedé ahí bregando a cerrar con una señora que me sacó de ahí. No, la me quedé quedar allá bregando, todo se me quemó lo que tenía. Estaba pagando arriendo ahí. ¿Por qué se inició el juego? Yo estaba haciendo la comidita, entonces yo hice un escape y se vino la llama por la manguera de la pipa. Yo, entonces la señora me sacó ella ahí. Yo no tengo ahora nada, ni familia por acá, ni nada. Nosotros tampoco tenemos nada. Es que él estaba haciendo de comer, el señor. Entonces la manguera la tenía rota. Entonces él estaba haciendo de comer cuando la candela que le fue caminando hasta la pipega, yo estalló y entonces yo lo saqué a él. Y saqué las pipegas también porque no se había prendido también la otra casa de acá. Y entonces no, entonces yo pago arrendo ahí en ese rancho que quemó. Y él estaba ahí durmiendo cuando lo saqué yo a él. Sí, él ya llega porque él está recién operado. Vea, él está recién operado. Y él le quemó todos los remedios y todo, y nos quemó todo. Y ahora nos toca dormir por ahí en un andén. A veces nos ayuda, don. Ven, cuando sea algo de ropita para él, vea que es que él no puede aguantar frío. Porque él está operado. Venía por medio a la clínica. Me toca ir tres veces a la semana a la clínica porque es que yo he dependido una. ¿De qué estaba operado usted? Pues vea, no tengo riñones, estoy hinchado del corazón. Y tengo otra operación aquí de un. ¿Cómo se llama eso? Un marcapaso, digamos, y aquí tengo la otra, vea. Y entonces tengo cuatro operaciones y me falta una. Y yo dependo de una máquina que hay en la clínica, tengo que ir para mantenerla porque si no, eso muero a los pocos días. Entonces, yo acabo de llegar y si no es por ella que llega a sacarme, porque yo llego muy mal de allá, llego bastante mal. Y si no es por ella que llega a sacarme, me había quemado. Se me quemaron los remedios, los zapatos, todos los papeles. Se me quemó todo. Pues lo estoy contando porque salvé mi vida, ya me salvo. No, pero no ven como que él piensa y no es de los zapatos. ¿Qué zapatos? ¿Qué pensar? ¿Qué ahora qué voy a hacer? No, ni nada. Hasta el señor le da risa. Pues claro. Un vecino estaba haciendo la comida y él mismo se prendió todo eso, se prendió todo lo de nosotros y quedamos en la calle. ¿Cuántas casas se quemaron ahí? Tres. ¿Tres qué? Tres casas, ¿cierto? Una, dos, tres, cuatro. Las cuatro casitas de mi mamá. Quedamos en la calle, a ver si nos dan una ayuda. Quedó mi hija en la calle, mi hija, mi hermana, quedó y mi persona y los vecinos que también vivían ahí.